Se habla como quitándose las palabras de encima, como escupiéndolas. Se habla muy deprisa, sin detenerse en lo que se está diciendo. Se habla hacia adelante, produciendo explicaciones, pero perdiendo implicación. La función TOD propone ralentizar el discurso hasta invertir la mirada. Atender al origen de las palabras para desde ahí experimentar los misterios a los que supuestamente hacen referencia. Las preguntas generan explicaciones que generan más preguntas y eso está bien, pero comprender y experimentar las respuestas que siempre están en el origen es aún mejor. Bueno, pues aquí estamos otra vez intentando crear otro vídeo en el que transmita cosas, lo que tengo para compartir. Todo. Bueno, ¿qué es? ¿Qué es? Es la primera pregunta. Todo empieza siendo el ser, el uno, la fase negra. Últimamente eh, me gusta referirme a ello como una función que todos tenemos. Unos la tienen más dormida que otros, pero yo creo que todos la, la tenemos. Lee, actualiza y coherentiza el proceso universal con todos sus órdenes de existencia. Toma ya. En primer lugar, quiero dejar claro que yo no he inventado absolutamente nada. Me gusta mucho esta ilustración. Este grabado que aparece en un libro de Flammarion y se realizó en 1888, que describe muy bien aquello de lo que intento hablar. Tenemos a un personaje que es el individuo, el ser humano, que se asoma a lo que podría llamarse el, el logos universal, al número uno, según Tot el logos, el arquetipo, el orden, mat este personaje siente el orden, pone la mano para sentir y es la forma en la que el orden llega a él generando la dualidad, generando una línea, viendo que, que hay un límite y traspasando este límite. Y bueno, pensando sobre ello, sobre estos conceptos, me he dado cuenta de si voy a ir al origen. Si pretendo ir al origen, me daré cuenta de que todo empieza con una pregunta, porque quieres saber algo. Hay como una sed de nutrirte con algo. Entonces surge la pregunta, ¿y por qué quiero saber? Porque algo quiere conocerse. ¿Por qué quiero saber? Porque quiero conocer algo. El cero no se conoce, alberga todo el potencial infinito, gracias al cual todo existe, pero no se conoce a él mismo, porque todavía no es él o ello, todavía no es. Tiene que querer, y ese acto de voluntad es el que genera el siguiente movimiento: el uno, el ser, el conocimiento, es la mente, es el logos. Buscamos arquetipo y. Toma ya, aquí lo tenemos. El arquetipo es el principio u origen, el modelo, el molde, la matriz. El logos explica el mundo y da un principio de orden que es universal. Pues ya está, ya lo tenemos ahí. Ahora solo falta caerse en este concepto. He buscado otras definiciones. Como significado, por ejemplo. Hostia, quiero saber, ¿no? Pues si quiero saber y quiero ir al origen, busco significado. ¿Qué significa? La Wikipedia nos dice: significado es el elemento de un lenguaje que permite la lectura de una realidad. Pues ya está. Lo interesante es que estoy accediendo al significado en sí, estoy viviendo el significado, estoy yendo a la esencia, no de esa silla o esa mesa, sino a lo que el su significado es, su realidad original es, estoy siendo sensible a una información, a la llegada de una información. Eso es lo que me interesa. Estos conceptos son tremendamente simples. Y sin embargo, constituyen la base de todas las cosas. En una primera instancia, todo es mental. En una tercera instancia, todo es análogo, todo es relación. Si, si puedes percibir la, las metáforas, las analogías y la poesía, el lenguaje poético, puedes percibir en el agua el arquetipo del dos con todos los significados que son dos. Por lo tanto, apreciar la esencia en la forma, en los hechos, el cuatro, donde se articula, se estructura la realidad visible a través de los sentidos. Si puedes ver en todas aquellas cosas que son cuatro, que tienen en común, que son cuatro, Mediante el lenguaje poético, mediante los símbolos, las analogías, puedes regresar a la unidad.